Sorprendí.
Thank you.
muchas personas que nacieron aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, en países donde se habla el inglés y no pueden distinguir, no saben, son adultos, son inteligentes y no saben, no te pueden decir la diferencia entre estas dos palabras. Aquí vamos, farther. Yeah.
Y por eso usamos
no es una palabra muy moderna, ¿me entiendes? O es una palabra extra formal hoy en día. Pero aquí tenemos, no es fare, güey. En español estas dos L's se pronuncian como Y, pero en inglés siempre es L. Fair, fair. No pronunciamos la letra E aquí. Well. Después tenemos la palabra good night. Good night. Es una combinación de dos palabras, pero se escribe como una. Forma de decir adiós, adiós, bueno, no es la menos.
Tenemos todas las maneras en que se pueden combinar las mismas letras. Primero tenemos O y O. Un ejemplo de esta palabra es mood. Y esa combinación muchas veces se pronuncia como la letra U en español, pero también puede tener un sonido un poquito más suave. Por ejemplo, en la palabra good, bueno, you're so good, eres súper bueno. O en la palabra wood, y esa palabra quiere decir madera, wood, W-O. Bueno, está la pantalla, está volteada, se me olvidó. Sino que wood lo puedo hacer como normal. Creo que sí. Esto se puede pronunciar como la letra U. Sonido como en la palabra gibberish es un idioma de embuste, un idioma falso. Hay un video donde estoy hablando un idioma, sí, un idioma falso, un idioma que inventé yo. Me halagan porque dicen que es increíble que hablo tantos idiomas. Creado por mí, estoy diciendo disparates, cosas que no tienen sentido en ese video. Y ese idioma se llama gibberish. L y L en inglés jamás se pronuncian como la letra I, Y o Y. No se pronuncia así. Aquí tenemos esta palabra que
se diría collar en español, pero lo vamos a decir collar normal, como la L normal, collar. Y después tenemos R y R, que nos suena como R. Eso no existe en inglés. R, eso R, no. Correct. Nunca correcto. Recuerden que es la base de mi lengua que está tocando mi paladar. Pero cuando pronuncio ese sonido de R en español, es la punta de mi lengua y rebota contra la parte de delante de mi paladar. Common, ese mismo sonido cuando ven esas dos M's, solo es como M normal. Common, common, común, común. Cuando ven dos F's, igual, se pronuncia como. Cuando ven dos D's, como en la palabra caro, caro, caro. Eso puede cambiar la pronunciación de la palabra un poquito. Por ejemplo, si esa palabra caro quiere decir acurrucar. I want to cuddle with you. Me quiero acurrucar contigo. Si solo tuviera una D, esa palabra se pronunciaría algo como cuddle, cuddle, sí, cuddle. Eso no es una palabra que existe, pero solo para darte el ejemplo. Por estas dos Ds, es porque esta palabra se pronuncia caro, con esa U suave, caro. Después tenemos dos S's, y dos S's se pueden pronunciar como una S normal, como en la palabra de abajo que escribí, kissing, besando, besando. Y la palabra que escribí arriba es mission. Esto produce un sonido de SH, mission. Hay veces cuando ven dos S se va a pronunciar así como en la palabra assure. Te aseguro, I assure you. Te aseguro, I assure you. Esas son dos S. Tenemos dos E's que ya saben, es como decir la letra I, como pronunciar esta letra I. En español, deep, profundo, 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 deep in the ocean, deep in the ocean, deep, deep ocean, profundo océano, y tenemos dos. También se pronuncia igualito, igualito, como si fuera una P. Y el ejemplo que tengo aquí es pepper, y pepper quiere decir pimienta, pimienta, pimienta negra, es black pepper, black pepper. En esta página tengo mis formas de expresar gratitud, y la gratitud es súper importante para poder mejorar en la vida, porque cuando sientes gratitud, como enseña el libro El Secreto, mi favorito libro de todo el tiempo, expresar gratitud es una forma de emitir la frecuencia al universo de que ya tienes todo lo que quieres. Y les quiero decir a ustedes gracias. Muy
muchas maneras diferentes. Thank you es la forma más común, más formal, más, o sea, básica de decir gracias. Thanks también es una forma básica y sencilla, pero a mí me gusta más thank you. A mí me gusta decir mejor thank you. Gracias a ti. Gracias a ti. Esto solo quiere decir gracias. Thanks. Thanks so much. I appreciate it. Yo lo aprecio. Yo lo agradezco. I appreciate it. También yo lo agradezco. I am grateful. I am grateful. Estoy agradecido. Estoy agradecido. You are so sweet. Tú eres súper dulce. Tú eres súper dulce. Siempre doy las gracias por ustedes porque siempre he querido amigos. Siempre he querido explotar mi talento verdadero. Es que por tanto rato no supe cuál era ese talento, tomé mi tiempo en descubrirlo y no es muy tarde para ti, no me importa si tienes 60, 70, 80, no quiere decir que estás viejo, todavía puedes hacer tanto y descubrir tanto si es que crees. Mereces. Solo tienes que decidirte qué quieres de tu vida. Pronto subiré la tercera lección. Prontito, prontito. Y si ya vas a mi tercera clase, no me puedes llamar la profe Sara. Yo me llamo Professor. Repítelo, trata de pronunciarlo con esa R, con ese sonido de R. Lo más que puedas, intenta, intenta. Con la lengua en la parte de atrás, en la parte de atrás de la lengua, la base de la lengua conectada al paladar. En comparación a cómo se pronuncia en el español, con el punto de la lengua. Suavemente, un poquito más duro con el sonido R, R. No lo pueden ver bien porque le estoy bloqueando mis dientes, pero la punta de mi lengua no está tocando mi paladar, la parte de arriba de mi boca. Professor. Sarah, Professor Sarah, mi aprendizaje que es constante y continuará toda mi vida. Mi aprendizaje del español, mi aprendizaje del inglés. Es que el idioma, todos los idiomas son demasiado vastos. Y diría que yo entiendo el 85 al maybe 90. Del español. Puede ser que no lo crean, pero es que el idioma es tan vasto. Y cuando leo libros, yo resalto muchas palabras que no entiendo. Y recomiendo, si van a leer en inglés o en español, cualquier idioma, bajen los libros en sus teléfonos, en la aplicación de libros de Apple o la de Amazon, la de Kindle, la de Nook, de Barnes & Noble. También hay una de Google, Google Play Books. Hay muchas aplicaciones para leer libros en tu teléfono. Y desde ahí, desde esas aplicaciones, puedes resaltar y puedes buscar, puedes consultar palabras diferentes y te muestra el significado de una palabra
ahí mismito. Así que les recomiendo leer en sus teléfonos. Y así se les hace más fácil porque no tienen que cargar con libros pesados. Buenas noches. Nos vemos pronto.